Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Hoy tenemos el gran honor y el placer de contar con la presencia de la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, doña Arice Rubio, que bueno, además de ser una gran política, tiene un currículum bastante extenso, ha sido profesora durante 25 años en un colegio y además es filóloga. Bueno, Arice, lo primero que te quiero preguntar es cómo te diste cuenta realmente tras 25 años, ¿no? Atendiendo a las necesidades de los alumnos en un colegio como profesora de educación física, como tú bien señalabas en tu último libro, bueno, en uno de tus libros, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta que realmente tu vocación era luchar contra la ideología de género? Bueno, es un instituto. Yo tenía alumnos de 12 a 18 años. Yo con lo que me encontré, yo soy filóloga, terminé siendo profesora de educación física, me saqué las oposiciones, pero mi formación era humanística y además yo, o sea, conocía todo el tema, es decir, sabía de antropología, he leído muchas cosas y tal, y me encontré con una teoría totalmente descabellada. Cuando Gallardón quería que Madrid fuera una ciudad olímpica, empezó a promocionar el deporte de base y todos los profesores de educación física éramos convocados para mover los campeonatos escolares. Todos mis compañeros de todos los institutos de secundaria de Madrid, pues estaban muy preocupados porque las chicas no tenían la misma respuesta ante los deportes y el ejercicio físico que los chicos y no conseguían ni el mismo número de equipos ni en los mismos deportes. Y entonces yo me quedaba sorprendida de que se creyeran que hombres y mujeres éramos iguales y teníamos que responder igual ante el deporte. Y además su respuesta era que las chicas no elegían ni no querían hacer deporte por los roles, los estereotipos sociales y porque los padres no les dejaban. Yo llevaba ya un montón de años de profesora de educación física. En todo Madrid se promocionaba la coeducación, los deportes, sobre todo el fútbol en las crías. Bueno, yo decía, pero ¿qué cosa más rara dicen estos señores? Y me encontré con la ideología de género. O sea, no se daban cuenta, pese a estar continuamente haciendo pruebas físicas a los alumnos, las enormes diferencias que hay en cuestión de, no solo ya de capacidad y de respuesta ante el ejercicio, sino de los propios intereses y los propios gustos de chicos y chicas. Y a partir de ahí también me sucedió que apareció el señor Zapatero con su Educación para la Ciudadanía y resulta que descubrí que era todo ideología de género. Con lo cual, nos hicimos familia objetora. Hablé con mis hijos, les expliqué lo que había, les dije creo que esta asignatura no hay que ir porque son todo falsedades y a partir de ahí descubrí no solo que la ideología de género y todo lo que está relacionado con el feminismo dice mentiras, sino que además es tremendamente totalitario. Niega la naturaleza humana y es tremendamente totalitario. ¿Por qué? Porque esa decisión me sirvió para descubrir el comisariado político en profesores de esa ideología y en muchísimos estamentos públicos y tuvimos que sufrirlo como familia, porque el problema cuando uno se enfrenta al adoctrinamiento escolar es que pones en primera línea de fuego a tus hijos. No te pones a ti no te importa, ¿eh? Es que pones a tus hijos. Y mis hijos, la verdad, es que se comportaron de una forma valiente y han salido tremendamente reforzados. Yo por eso diría a los padres que no tengan miedo una vez aclaren a sus hijos las cosas y que sepan la razón por la que se están enfrentando a un sistema totalitario de adoctrinamiento y de imposición, porque los haces más fuertes. Bueno, tú realmente eres una experta, ¿no?, en ideología de género y también en feminismo, y así lo denotan tus libros, porque además también eres escritora, ¿no? Has escrito un último libro muy recientemente. Y bueno, realmente los bases, ¿no?, los pilares principales en los que se sustenta el feminismo es en que hay una desigualdad patente en la sociedad. ¿Tú qué piensas o qué opinión te merece todo esto, ¿no?, que se diga que hay desigualdades entre hombres y mujeres cuando hay una constitución realmente que sí que reconoce, ¿no?, los mismos derechos y libertades para ambos sexos? A ver, el feminismo actual, ya el feminismo de igualdad, el feminismo que busque los derechos de las mujeres, murió de éxito porque todos somos feministas de primera ola. Yo no conozco a nadie que me diga que las mujeres no tenemos que tener los mismos derechos y llegar a los mismos sitios que los hombres. Ahora bien, el feminismo marxista considera la familia, porque se basa en Engels, considera la familia un lugar de opresión donde hay una lucha de sexos. Es decir, la lucha de clases se aplica a esa lucha de sexos. Y a partir de ahí, naturalmente, la clase opresora son los hombres y la clase oprimida son las mujeres. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Ahora se me olvidó. Bueno, es que claro, hay ciertas mujeres, ¿no?, las que luchan por ese feminismo, que dicen que hay desigualdades en la sociedad. Yo lo que te quería preguntar o quería saber, ¿no?, Eso era, sí, ¿a ti qué te claro, parece que se diga que hay que desigualdad? realmente tenemos unas leyes que eran igualitarias hasta la Ley Integral de Violencia de Género y algunas otras. Es decir, nuestra Constitución dice que somos iguales y somos iguales ante la ley en todo, ¿eh? Y si alguna vez hay alguna, digamos, algún incumplimiento de esto, para eso están las leyes y para eso está la justicia. Lo que no se necesitan son leyes desigualitarias, porque esa raíz marxista del feminismo lo que hace es, como hace el marxismo, luchar
contra la naturaleza del hombre. Es decir, el hombre tiene que ser feliz en una sociedad que hemos decidido que es la mejor, en la que no tenga propiedad privada, tal, y va contra realmente contra la esencia de la naturaleza humana. Y en este caso lo mismo, es decir, se va contra la naturaleza humana. Pero bueno, si realmente, como estás constatando ahora mismo, ¿no?, dices que sí que hay una igualdad, al menos ante la ley, porque lo recoge la Constitución, que no hay desigualdad para las mujeres, realmente ahora mismo y en esta sociedad, ¿cuál es el objetivo primordial del feminismo? Porque si el feminismo intenta luchar, ¿no?, por la desigualdad y ya la hay, y ya la recoge la ley, ¿qué pretenden las feministas? Vamos a ver, las feministas, primero, el feminismo es una teoría desquiciada, que si no llegase por la cantidad de dinero de grandes corporaciones interesadas en esto, que lo han movido, no hubiera llegado a ningún lado. El feminismo viene muy bien a todos esos lobbies que consideran, lobbies neomalthusianos, que consideran que hay demasiada población en el mundo, entre los que están las cumbres poblacionales de la ONU, porque el feminismo tiene unas grandes ventajas. Una de ellas, que reivindica el aborto como un derecho de la mujer, lo cual supone una reducción poblacional tremenda, y además destruye la pareja heterosexual, porque considera que las relaciones entre hombres y mujeres son relaciones desiguales, en las que el hombre como opresor tiene que ser eliminado, tiene que ser culpabilizado, y al final efectivamente consiguen un desencuentro enorme de mujeres victimizadas, de hombres agredidos, de hombres culpabilizados, y eso viene de maravilla para todo esto. Es decir, y luego también, por otro lado, viene muy bien porque al final los derechos sexuales y reproductivos que exigen las feministas es un negocio de incalculable cantidad de dinero, ¿eh? Entonces, por un lado está esos lobbies que tratan de reducir población, y por otro lado están las feministas que han descubierto, porque claro, si tú quieres mover las ruedas de esto tiene que haber dinero, y hay un montón de vividoras de esto, que no sé si creen o no creen en todos estos postulados, pero desde luego reciben montones de dinero público, porque esto es como el huevo del cuco, que donde se mete además hace muchísimo daño, pero es que se engancha inmediatamente al dinero público. Y claro, cuando hay dinero, pues efectivamente hay un montón de gente interesada en mover esto. ¿Qué quieren las feministas de a pie? Pues algo de dinero. ¿Qué quieren las feministas de arriba? Cuotas para llegar donde no llegarían jamás por su valía, y desde luego dinero público. ¿Qué quieren los de arriba? Que todas estas teorías funcionen para que la población se reduzca lo más rápidamente posible. Lo cierto es que desde que ha irrumpido el feminismo con tanta fuerza, ¿no?, desde hace ya un par de años en esta sociedad, se habla muchísimo, cuando hablamos de, por ejemplo, violencia contra la mujer, de esa adjetivación, ¿no?, que dice, por ejemplo, el gobierno actual, de violencia de género. Pero luego a la vez también escuchamos que, por ejemplo, en palabras, ¿no?, en boca de la ministra de Igualdad, que dice que realmente el sexo, la naturaleza de cada persona no es algo biológico, sino que atiende más a cuestiones personales de cómo se siente cada uno. Y entonces, si negamos, por ejemplo, el género, ¿estaría bien decir que la violencia tiene género? Porque si ya partes de la base en lo que reconoces que las personas no tienen género y no atiendes a su biología, y luego dices que la violencia sí lo tiene, ¿esto tiene sentido? ¿Tú cómo lo ves? Esto es un despropósito para cualquier persona que efectivamente que tenga un poco de sentido lógico. Es un despropósito. Es verdad que hay corrientes feministas. Unas dicen una cosa, otras. Unas han evolucionado de una manera, sobre todo hacia el odio al varón, otras han evolucionado a la creencia de que, puesto que hombres y mujeres somos una construcción social, ese es el género, en realidad es la construcción social que hacemos de nuestra sexualidad. Pero ha llegado un momento en el que ya han decidido, esas son las famosas queer, que en realidad somos una construcción social totalmente, y que el sexo biológico no afecta en absoluto. Niegan las bases biológicas del comportamiento humano, demuestran una incultura absoluta y palmaria a todas las seguidoras de todas estas teorías, y hacen muchísimo daño, porque realmente han acabado eso, confundiendo sexo y género. Y hemos llegado al despropósito que tú contabas, en el que resulta que tú no puedes cambiar, por ejemplo, de orientación sexual, porque si por una casualidad a una persona homosexual, porque ella quiere, intenta cambiar, dicen que no se puede, es decir, el género casi es antes que la persona, y sin embargo, de sexo sí puedes cambiar. O sea, una cosa que llevas en cada uno de tus cromosomas, que tus genitales son de ese sexo, resulta que sí lo puedes cambiar, el género no, el sexo sí. O sea, esto es un auténtico despropósito. Si es que esto, si no llega a tener tanto dinero detrás y tantos intereses detrás, esto no aguanta un asalto. Claro, si mencionamos la violencia de género, también yo creo que conviene hablar, y además tú eres una experta en esto, yo creo, por lo que he leído, ¿no?, he podido leer en tus libros, de la ley de violencia de género. Dicen que realmente, bueno, lo dices de Alfonso Guerra, que es abiertamente una ley inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional la ley de violencia de género? Vamos a ver, la ley de violencia de género teóricamente es para proteger a las mujeres maltratadas, cosa que nadie queremos de ninguna manera, que haya mujeres maltratadas,
y ni mucho menos asesinadas, pero es que el problema es que no ha hecho absolutamente nada de eso. Es una ley que no protege a ninguna mujer, porque no protege. Y eso sí, lo que hace es vulnerar derechos fundamentales de los varones. Entonces, en el momento en el que se saca una ley en la que apela al Código Penal y cambia las penas, y hay unas penas para el mismo delito mayores para un hombre que para una mujer, y además vulnera la presunción de inocencia del hombre, porque ya esa ley ya establece eso, que el hombre tiene que demostrar su inocencia. Pero no solo eso, sino que ahora ya lo quieren agrandar más con el famoso la mujer dice la verdad sí o sí, hay que creer a la mujer sí o sí. ¿Por qué hay que creer a la mujer sí o sí? Hay tantas mentirosas como mentirosos. O sea, realmente yo sí creo en la igualdad de los sexos. Realmente somos igual a veces de malos, de buenos, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa ley, además, yo en el libro, cuando empecé a investigar todo lo de la ley, descubrí eso, que hubo un movimiento social tremendo en contra de esa ley, que esa ley era claramente inconstitucional, que vulneraba derechos fundamentales y derechos constitucionales, y que se sacó, como sacan los socialistas las cosas, es decir, en plan tanqueta, esto sale sí o sí, porque todo es sí o sí, y hubo que apelar al momento de que la aplicación se demostrara que esa ley era inconstitucional. Los jueces tenían que ir demostrando cómo la aplicación de la ley producía injusticias tremendas, y efectivamente hubo más de 200 cuestiones de inconstitucionalidad, y sin embargo, cuando llegó al Constitucional, y lo dice además Alfonso Guerra, aunque habla de un presidente, no sé si porque no se acuerda o por despistar, era una presidenta, doña María Amelia Casas, se sacó la constitucionalidad de la ley por su voto de calidad, y no porque fuera constitucional, y por las enormes presiones que se estaban recibiendo, que lo dice el propio Guerra, y que lo supo todo el mundo. Y el Partido Popular, además de que estuvo a favor, esta ley salió por unanimidad, etcétera, luego ha tenido un papelón absolutamente impropio. En este momento no hay menos mujeres muertas, hay un batiburrillo de denuncias instrumentales porque no se persiguen las denuncias de violencia de género falsas, con lo cual no tiene ninguna desventaja y tiene muchas ventajas poner denuncias que no podemos llamar falsas, vamos a llamar instrumentales, es decir, que no son reales, que son para sacar beneficios en el proceso de divorcio, lo sabemos todo el mundo. No han bajado las mujeres muertas, no sirve para nada, de nada, ni ha mejorado la situación de las mujeres. Eso sí, hay un montón de gente viviendo de esta historia, de esto, de esta violencia, que resulta que es diferente al resto de las violencias, que es la de género, y de estas víctimas, que resulta que valen más que el resto de las víctimas, que son las mujeres. Desde luego, todas las víctimas valen igual, tienen que estar protegidas por la ley de igual manera, y si las leyes actuales no funcionan para defender a niños o a hombres, o sea, no funcionan para defender a mujeres, no tienen por qué funcionar para niños y hombres. No se puede sacar una ley por la estadística. El que haya algunas mujeres más, que además hay muchos hombres maltratados y hombres asesinados por mujeres, que haya más mujeres, no puede sacarse una ley, ni tribunales excepcionales en los que solo se juzgan hombres. O sea, esto es un despropósito, y la historia lo juzgará. Y desde luego ya hay muchísimos damnificados. Sobre eso que estabas comentando ahora, te quería preguntar, ¿no? Precisamente, uno de los aspectos más lesivos de la ley de violencia de género es que acaba con la presunción de inocencia del varón, ¿no? Y yo te quería preguntar sobre eso precisamente. Al final, dicen que, por ejemplo, el tema de las denuncias falsas, dicen que es un porcentaje muy mínimo, hay que hay un 0,001, pero es que realmente hay muchísimas denuncias archivadas, y hay veces que cuando se demuestra que es una denuncia falsa, por ejemplo, no se pena, ¿no? No se castiga a esa persona que ha emitido esa denuncia falsa y sale impune ante la ley. ¿Cómo funciona esto? ¿Realmente una mujer puede emitir o puede hacer una denuncia falsa y que no pase nada para no ella pasa nada si se demuestra que ha sido falsa la denuncia? Vamos a ver. Ya hay muchos jueces que lo saben. Es decir, una cosa es la oficialidad. Quiere decir que no hay denuncias falsas y que no, y que los jueces, y sin embargo los juzgados, todo el mundo lo sabe. Y la población de a pie en los bares, todo el mundo lo sabe, todos conocemos, no conocemos maltratadas y conocemos cantidad de hombres falsamente acusados de violencia de género. Cuando llega el momento del divorcio, una abogada feminista dice, si pones una denuncia, claro, el hombre pide la custodia compartida para poder ver a sus hijos, inmediatamente le dicen, vamos a ver, esto no te beneficia, porque entonces no te vas a quedar con el piso, ni te va a poder pasar una, te va a tener que pasar una pensión. Pide la custodia, tú, la custodia unitaria, pídela para ti, le dicen a la mujer, y en caso de que se oponga, inmediatamente denuncia de violencia de género. Eso sí saben todos los juzgados. Muchísimos juzgados, cuando en un proceso de divorcio aparece una denuncia de violencia de género, cuando llega el problema de la custodia compartida, muchos jueces saben que es mentira. Hay un porcentaje de un 65% de denuncias sobreseídas. Es decir, que no llegan ni siquiera a los juzgados porque no hay ninguna prueba, no hay nada más que la señora diciendo, además, que a una maltratada se le nota en el carácter, es decir, claro que hay mujeres maltratadas, naturalmente,
pero no precisamente las que van a los juzgados allí contando cuentos. En fin, hay muchas mujeres que se aprovechan de eso y es así y se sabe. De las denuncias que llegan, hay un altísimo porcentaje en las que el hombre sale inocente o por lo menos no culpable, ¿eh? Y esas denuncias que han hecho gastar un montón de dinero público, debería perseguirse de oficio, porque no puede ser que se aprovechen eso de, digamos, de todos los mecanismos públicos para simplemente tratar de sacar intereses particulares como son el divorcio. Y no, no se persiguen, no se persiguen. ¿Cuáles son lo llaman denuncias falsas? Pues un ínfimo porcentaje de las denuncias que cuando están en los juzgados el juez o la juez se da cuenta de que es mentira, iba contra la acusadora y se llama deducir testimonio. Deduce testimonio y le hace declarar y la considera, es decir, y considera la denuncia falsa. Falsa porque lo dice ya definitivamente el juez. Pero eso no quiere decir que todas las que han sido sobreseídas o la inmensísima mayoría no sean denuncias instrumentales, ¿eh? Y entonces, claro, ese porcentaje es ínfimo. Es ínfimo porque además, cuando el hombre sale inocente y quiere perseguir esa denuncia, o sea, tiene que pagar todas las costas, tiene que pagarse todo para perseguir a la mujer. Incluso muchos hombres han dicho, es que es la madre de mis hijos. Si por una casualidad sale culpable, se le piden indemnizaciones, etcétera, etcétera, va a repercutir económicamente en ella, en mis hijos. Es decir, los hombres en estas cosas son más sensatos que las mujeres. Pero es que, bueno, lo cierto con esta ley de violencia de género, a pesar de ser tan dañina para el varón, porque al final siempre es el que sale perdiendo, ¿no? Cuando hay una denuncia, aunque sea falsa incluso, lo cierto es que no ha conseguido erradicar ni un solo caso de violencia contra la mujer. Realmente Absoluto. es una ley de la que presume el gobierno, porque dice que es súper feminista y dice que defiende a las mujeres, y no ha conseguido erradicar ni un solo caso de violencia de género. Absoluto. Como experta en ideología de género, más allá, ¿no? De ser diputada de Vox, en la Asamblea de Madrid, ¿qué medidas son las que realmente, ¿no?, podría tomar un partido político, una persona, alguien que está al cargo, para acabar con la violencia contra la mujer y al final con todas las violencias, más allá Con de la de todas, género, claro. ¿no? Porque al final yo creo que todas las vidas importan. Entonces, ¿qué se puede hacer para acabar con esta lacra, más allá de esta ley que no funciona y que a la vista está que demoniza al hombre por su mera condición de varón? A ver, esta ley no estaba hecha para eso, esta ley está hecha con otros objetivos y los consigue. Es decir, crear una alarma social que pueda dejar de hacer de repartir dinero público y que ese dinero público llegue siempre a las terminales feministas. Esa es la realidad. Y que muchas abogadas feministas vivan de esto y que, es decir, y que además haya una destrucción social tremenda en la que los hombres salgan tremendamente, digamos, heridos. Y no sean capaces ni tengan ganas de establecer una nueva relación, puesto que han salido de esta sin casa, sin ver a sus hijos, es decir, con lo cual consiguen menos parejas heterosexuales, con lo cual disminuye la población y desde luego el problema de los niños, es decir, en vez de facilitar divorcios civilizados, por decirlo de alguna manera, por el bien de esos niños, unos padres que bueno, han dejado de la convivencia, pero que se lleven bien, esto produce tal enconamiento en las relaciones y tal envenenamiento. Que los niños, todo esto, claro, lo sufren enormemente y que conseguimos, pues, niños con unas personalidades muy inseguras, niños con una falta de afecto tremenda, con una falta de estabilidad, niños muy manipulables, por cierto, muy manipulables luego en las aulas cuando vienen señores a contarles y señoras a contarles cosas rarísimas, ¿eh? Entonces, todo esto tiene unas consecuencias tremendas sin haber salvado a una sola mujer. Las cifras siguen siendo muy parecidas y además es que cuando una verdadera maltratada llega, se encuentra con que hay un montón de denuncias instrumentales allí que atoran los juzgados y a ella le dan un papelito, una orden de alejamiento, que en el resto, en las mujeres que han puesto denuncias instrumentales no hay ningún problema porque son hombres que no las van a ir a matar ni a agredir ni nada. Y sin embargo, en su caso, ella del verdadero maltratador se tiene que defender con un papel. Claro, el verdadero maltratador es una persona muy malvada y esa denuncia de alejamiento, esa orden de alejamiento, no le frena en absoluto, claro. Entonces, no se ha frenado ni una sola muerte con esto. Tenemos un gobierno, Alicia, y claro, tú evidentemente lo sabes incluso más que yo, que presume siempre de defender a la mujer, de ser feminista, de ser un gobierno, el primer gobierno en España, dice, inclusivo, pero realmente cuando se proponen verdaderas propuestas más allá del lenguaje inclusivo, de la ideología de género, que realmente sí pueden proteger a la mujer, como por ejemplo, que Vox, ¿no?, pedía cadena perpetua, una prisión y una condena a perpetuidad para los maltratadores, el propio gobierno que presume defender a la mujer se escandaliza porque dice que son medidas muy radicales. Realmente, si el gobierno tuviera la intención real de proteger a todas las mujeres de la violencia,
que sufren, más allá independientemente del autor, ¿no? ¿Aceptaría la cadena perpetua? ¿Le parecería mejor? ¿Tú qué crees? ¿Por qué el gobierno se escandaliza cuando vos propones este tipo de cosas si presume de defender a la mujer y quiere protegerla? A ver, el gobierno, el feminismo, en ningún momento quieren proteger a la mujer. Hace mucho tiempo que el feminismo ha dejado a la mujer como objeto de su preocupación. En este momento, la mujer es simplemente para ser utilizada, es un sujeto revolucionario y un sujeto para sus propios negocios. Si realmente el feminismo y este Ministerio de Igualdad y todo esto se preocuparan de la mujer, perseguirían igual a todos los maltratadores o violadores de mujeres, fuera cual fuera su origen. Y desde luego buscaría penas severas y nos los soltaría a los 4 días en función de si le son interesantes o no para sus, digamos, para sus intereses políticos. O sea, las mujeres les importamos un pepino. O sea, seamos realistas. Ellos lo que están buscando es utilizar a la mujer para su negocio y para su ingeniería social. Por eso el feminismo de ninguna manera en este momento puede decir que representa a las mujeres. Somos muchísimas, muchísimas las mujeres. Nada más es que es la pregunta. Si realmente el feminismo fuera lo que dice ser, estaríamos todas las mujeres de acuerdo y estaríamos felices. ¿Qué pasa? Que el feminismo, las raíces marxistas de las que he hablado, le hacen que tenga dos características muy peligrosas, características del marxismo, marxismo cultural, que son que la mentira es un arma revolucionaria, con lo cual miente bellacamente, dice que quiere una cosa y en realidad es otra, y vamos, y miente a saco, y la otra, que el fin justifica los medios. Para sus fines, que no son precisamente el bienestar de la mujer, sino otros intereses que van por el poder, por el dinero, etcétera, etcétera, y por una transformación social que nos lleva a una auténtica dictadura, pues le da lo mismo mentir, engañar, decirles a los padres que no, que son maravillosas, que lo que cuentan en las aulas es maravilloso, que es igualdad, que lo que quieren es de que las niñas sean más libres, como si las niñas no fueran libres. O sea, es decir, el otro día la ministra Cela nos contaba que es que, claro, que gracias a su ley Cela, es que a las niñas hay que decirles que pueden estudiar matemáticas. Claro, yo me quedaba así y decía, ¿esta señora de dónde sale? O sea, me tienen que decir a mí, me tuvieron que decir a mí, le tienen que decir a mi hija que es ingeniero, que puede estudiar matemáticas. Pero ¿qué clase de imbéciles se cree el feminismo que somos las mujeres? Porque es el problema, el feminismo nos considera imbéciles. Y las mujeres no somos imbéciles. Hablando de feminismo, ¿no? Que al final es el principal tema que nos ocupa hoy aquí en esta entrevista, que tantas ganas tenemos de hacerte. Decía el otro día, bueno, hace ya bastante tiempo, creo concretamente en su discurso de investidura, el presidente de Vox, Santiago Abascal, que las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de las mujeres, sino en nombre de su propia ideología. ¿A ti qué te Así parece es. esto? ¿Estás de acuerdo? ¿Suscribes sus palabras? ¿El feminismo habla de ideología de la mujer de izquierdas más que la mujer y el feminismo está empeñado en proteger a la mujer de izquierdas y no a las mujeres de otras ideologías? Porque es que realmente esto sería bastante grave. No, 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 el feminismo no protege a ninguna mujer, ni la de izquierda ni la de derechas. El feminismo busca sus objetivos, que son la utilización de la mujer para cambiar unas estructuras sociales y conseguir una especie de dictadura, además una dictadura especialmente angustiante porque se meten los aspectos íntimos de la persona. Y naturalmente para conseguir dinero y para conseguir poder, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que como es una ideología de izquierdas, las mujeres de izquierdas pues están allí y son bienvenidas y tal. En el momento que una mujer de derechas dice que quiere ser feminista, aparte de que es un error monumental, o sea, una mujer de derechas, vamos, una mujer de derecha, una mujer sensata, no puede asumir, si lee este libro que hay aquí, no puede asumir ninguno de los fundamentos de todas esas autoras. Porque hay que conocer el feminismo. El feminismo no es lo que era, de ninguna manera. El feminismo ahora es un lobo con piel de cordero. Se ha puesto la piel de cordero del feminismo de equidad, del que murió de éxito, que todos somos feministas de equidad y está subvirtiendo la sociedad y haciendo un daño enorme con esa piel de cordero. Ni busca la igualdad, ni busca el bien de las mujeres, ni busca absolutamente nada. Además, es tremendamente totalitario en sus maneras. Y ahora lo están sufriendo las feministas tradicionales con las nuevas feministas, las TERF, perdón, las feministas que son partidarias de que un hombre, una persona X sí, que se autopercibe mujer, es mujer. Y están sufriendo en sus carnes ese totalitarismo, esa persecución, esos insultos en redes, ese no dejar hablar, que es tremendamente pues totalitario, porque es un movimiento totalitario. Pero al final podríamos decir, ¿no? Por lo que nos estás contando, que el feminismo realmente responde a meras cuestiones ideológicas, que es un movimiento ideológico que no tiene como principal objetivo luchar por la igualdad. Porque, por ejemplo, cuando vemos las manifestaciones feministas, ¿no? En el 8M, en las carrozas,
que entran, por ejemplo, representantes de Ciudadanos y son apedreados, o representantes mujeres del Partido Popular y son echadas, ¿no? O escupidas de la manifestación por otras mujeres también. El feminismo tiene que ver con una forma muy particular, ¿no? De ser mujer, más allá de ser mujer en general, ¿no? Porque, ¿por qué las feministas que presumen de defender a la mujer apedrean, insultan, escupen a la mujer de derechas, a la mujer conservadora, en este caso a lo mejor del PP, de Ciudadanos? Realmente se podría decir que no todas las mujeres son bienvenidas en ese 8M que llaman que es tan inclusivo. ¿Qué es lo, a lo que vamos? O sea, el feminismo solo quiere un tipo de mujeres, las que pueda utilizar, que son las mujeres de izquierdas. Unas se dejan utilizar porque sacan ventajas y otras porque realmente se han creído todos estos cuentos. Muchas de muy buena fe, o sea, y sobre todo muchas crías. Porque el problema es que se meten en las aulas y engañan a las niñas, las victimizan, les hacen creer realmente que hay un mundo hostil ahí fuera, que esta sociedad es una sociedad injusta, una sociedad que las discrimina. Todo mentira. Claro, las crías se lo creen. Luego, además, tiene una ventaja esta visión victimista, y es que si tú no tienes éxito por ti mismo, porque eres torpe, porque eres vago, porque eres torpe, porque eres vaga, hablo de las mujeres, puedes echarle la culpa al patriarcado. O sea, tú estás fracasando no porque no pones esfuerzo y porque no haces lo que tienes que hacer, no, sino porque eres mujer y te están discriminando. Eso es comodísimo. Luego, además, como te están discriminando y eres mujer, puedes exigir que te resarzan. Con lo cual, además, tiene la ventaja de, me estáis resarciendo, haced el favor de darme cuotas, dadme dinero, porque además yo pertenezco a un colectivo discriminado. Eso es muy cómodo para personas que no quieren hacerse responsables de sus actos. Y es así. Y naturalmente, el feminismo, es una ideología, y el feminismo solamente quiere utilizar a las mujeres. Y las mujeres, que no aceptan todo, no les interesan. Luego, además, eso sí, realmente otra cosa, el feminismo. Tanto que se queja de no discriminar, hay partes en las manifestaciones estas feministas que no dejan entrar hombres. Pero ¿esto qué es? O sea, es inadmisible. De hecho, hay un montón de asociaciones feministas que se titulan mujeres que no deberían existir en esta sociedad, porque se supone, que no puede haber asociaciones sexistas. O sea, si hay una asociación que se titula Hombres no sé qué, no creo que le den ninguna subvención. O sea, existir, a ver, somos una sociedad libre, se puede haber asociaciones de solo mujeres o de solo hombres, pero ni un duro de dinero público, porque están discriminando a la otra mitad de la población. Y es así. O sea, esto es absolutamente demencial, de comienzo a fin. Y voy a dar toda la información, de hecho, la doy en el libro, recomiendo vivamente, que la gente que quiera saber lo que hay detrás de todo esto se lo lea, porque le va a quedar la cosa clarísima. Incluso en el año pasado, ¿no? En el último 8M, en esa especie de infectódromo, ¿no? En el que se contagiaron un montón de mujeres porque el gobierno efectivamente las envió al matadero sabiendo los datos y conociendo que el virus estaba Fue terrible. totalmente descontrolado. Bueno, sacaron incluso un manual, ¿no? Que decían que era para hombres y cómo debía comportarse un hombre en el 8M respecto a su mujer. Por ejemplo, decían cosas como no estés muy cerca de ella, déjala libre, no la interrumpas, si está hablando con alguien, mantente al margen. A ti todo este tipo Sí. de cosas, ¿qué te parece? ¿Realmente ataca la dignidad del varón? Ataca la dignidad del varón, y además es inadmisible que digan qué comportamientos tiene que tener un hombre, que es inadmisible que traten de decir que hay una masculinidad tóxica, que es simplemente ser hombre, no ser un maltratador, naturalmente. O sea, una masculinidad tóxica. O sea, que culpen al hombre de actitudes puramente masculinas, incluso lo de sentarse con las piernas abiertas. A ver, el hombre no pretende nada más que estar cómodo porque su constitución es diferente, ¿eh? Y desde luego, en el momento que tú le dices a, oye, déjame un poco, el chico iba cómodamente puesto, se. Esos son los famosos micromachismos que dicen. O sea, el feminismo además quiere destruir al hombre. Quiere destruir al hombre tal cual. O sea, lo culpa de lo que es, lo culpa de sus actitudes, lo culpa de sus gustos, lo culpa de su genética. O sea, lo culpa de su propia biología. O sea, el feminismo es una locura. Sobre los talleres de género que mencionabas anteriormente, sí que te quería preguntar, porque realmente estamos viendo bastante corrupción en las aulas, ¿no? En torno a los menores. Incluso citaba Santiago Abascal en el último Vista Alegre, en el último meeting, decía que a los niños de 0 a 9 años en las aulas se les enseñaba talleres de educación sexual. ¿A ti qué te parece? Porque, por ejemplo, a niños pequeños no se les quiera corromper en su inocencia, se les hable de que el hombre es una persona violenta por el mero hecho de su condición sexual de varón, se les diga que, por ejemplo, hay muchas desigualdades en España y que tienen que estar muy pendientes de no crecer
en esos ámbitos de desigualdad, porque puede ser que sean machistas. A un niño pequeño que realmente yo creo que lo que piensa en el patio del cole, como pensaba yo hace un par de años, era en jugar, en pasárselo bien. Que ocurra todo esto, ¿a ti te parece grave, tú que estás luchando mucho contra la tiranía feminista, como dices? Me parece muy grave, porque están engañando a los niños, los están adoctrinando, además les están, a los críos, a los varones, les están eso, culpando de sus propios gustos, de su propia biología, es decir, de su masculinidad. O sea, les están cortando las alas. Y a las chicas además las están haciendo violentas, cada vez hay más niñas violentas en las aulas porque tienen que imitar comportamientos presuntamente masculinos. O sea, presuntamente, además, de cualquier manera, si fueran comportamientos masculinos, lo más feo de los chicos, en todo caso. O sea, la parte a lo mejor de algunos chicos violentos. O sea, entonces hay niñas violentas, niños agobiados, niños culpabilizados que acaban de llegar a este mundo y ya de repente le cae esa especie de pecado colectivo por haber sido hombre. O sea, eso es un desastre. Y luego el tema de la educación sexual, hay que tener en cuenta que hay ramas del feminismo marxista que consideran que la familia es un lugar de opresión, que el patriarcado ha robado a las mujeres su sexualidad y las ha, digamos, dirigido solamente a la procreación y a la maternidad, que la mujer se tiene que liberar sexualmente, para lo cual necesita el aborto y todos los sistemas anticonceptivos, y que además en esa estructura de opresión están los niños. Y a los niños también se les ha quitado, en ramas del feminismo, entre otras Sulamy Firestone, Kate Millett y otras posteriormente, que consideran que a los niños se les ha cercenado también sus necesidades y sus deseos sexuales. Entonces, hay una rama del feminismo que quiere liberar también a los niños. Y que los niños consideran, se lo han sacado de la manga, que tienen unas sexualidades desde su más tierna infancia que tienen que manifestar y que, bueno, y que trabajar. Entonces, hay talleres sexuales para niños desde los 4 años. Todo eso proviene de unos ideólogos locos que aparecen también en el libro y es un verdadero peligro, o sea, es verdaderamente corrupción de menores. Por cierto, un delito que parece ser que desapareció en el Código Penal y que tenían que volver a ponerlo. O sea, la inocencia de los críos es una falta de respeto hacia la conciencia de los menores, hacia su intimidad. O sea, y luego además es dejarlos a los pies de los caballos, porque claro, si se normaliza, si se les hipersexualiza y se les hace creer con esas edades que es normal determinadas prácticas sexuales, es que luego caen en manos de cualquier pederasta y ¿cómo le dices? Es decir, por ejemplo, en el caso de La Rioja hay una controversia tremenda porque unas ideólogas de un proyecto feminista de educación sexual llamado Escolae, hablando con los padres, les dijeron que no se asustaran, que era muy normal que los niños se chuparan los genitales entre ellos. Claro, los niños consideran, los niños de la de 4, 5, 6, 7 años, los genitales los asocian al pis y a la caca. No se les ocurre tal cosa ni de casualidad. Pero es que esta señora luego se le escapó y decía, oh, yo me río muchísimo porque jugamos al juego de pon el culo en la cara del otro. Vamos a ver. O sea, los padres que estaban ahí, uno lo grabó y lo sacó, pero que es clarísimo por dónde van las cosas y lo que se les quiere enseñar a los niños. O sea, y esto yo no me lo estoy inventando, y ahí está la grabación. Y esas son las ideólogas que consideran que los niños tienen necesidades sexuales, es decir, la profecía autocumplida. No es que tenga necesidades sexuales, es que te voy a hipersexualizar yo. Entonces tenemos que plantearnos exactamente dónde queremos llegar con el adoctrinamiento. Y todos estos políticos que niegan que haya adoctrinamiento en las aulas y que una señora XI ha salido diciendo que es profesora de un instituto y que ella va a enseñar y que le da lo mismo y que os jodéis, en fin, un personaje tremendo, pues a lo mejor le hace abrir los ojos a algunos sobre el tipo de personas tan poco respetuosas que tenemos en las aulas y que enseñan su ideología sin ningún miramiento. Para ir acabando ya con el tema del feminismo, ¿tú consideras, no, que el feminismo también tiene una parte, una raíz discriminatoria? Porque lo digo al hilo de que el otro día en el Congreso de los Diputados, hace ya muy poquito, Carla Toscano, ¿no?, la diputada de Vox, decía o ponía la comparación al gobierno que se imaginaran, ¿no?, que por ejemplo a las personas de raza negra o a personas de otros colores se les juzgara individualmente, ¿no?, en unos tribunales específicos por el mero hecho de ser diferentes, y poner la comparación de que al hombre también se le juzga, ¿no?, con otras leyes, con otros tipos de criterios, por el hecho de ser hombres. ¿El feminismo, al final, puede ser que sea discriminatorio en cierta manera? ¿Cómo puede? No, claro que lo es. A ver, el feminismo en este momento es supremacista. El feminismo desprecia al hombre. Incluso hay ideólogas como Valerie Solanas, con su manifiesto SCUM, que dice que hay que hacer desaparecer a los hombres físicamente, que hay que abortarlos, que hay que matarlos y solo dejar unos pocos que estén al servicio de SCUM, de la sociedad, para eliminar a los hombres, que son las siglas.
A ver, el feminismo es supremacista. Es increíble que aquí en España haya tribunales de excepción que solo se juzguen hombres. Los tribunales de violencia de género solo se juzgan hombres. Es como si solo se juzgaran personas negras. O sea, no, no existe. O sea, ¿cómo han podido engañar a la gente y hacer creer que eso es admisible en un Estado de Derecho? Entonces, pues como no es admisible, como tenemos la razón los que denunciamos eso, vamos a seguir denunciándolo día tras día, hasta que la sociedad se dé cuenta. Porque además, cuando se hacen tales injusticias, al final acaba habiendo tantos damnificados, que al final va a ser un clamor. Y los responsables de todo esto, tendrían que pagar por ello. Además, de hecho, si fuera así, ¿no? Si se, por ejemplo, se dijera o se ¿no? Que las personas negras fueran juzgadas de diferente manera, el gobierno que tenemos se escandalizaría, ¿no? Y ahora cualquiera, o sea, cualquiera. Bueno, y además, por ejemplo, un pecado colectivo, es decir, por ser de color negro, pues eres peor persona, tienes ahí un pecado, pues se hace con los hombres. O sea, los hombres resulta, y nos lo dijo nuestra exalcaldesa Manuela Carmena, es que el hombre tiene el gen de la violencia. Oiga, señora, a ver, un momento. O sea, entonces, todo esto está generando una sociedad absolutamente injusta con los varones. Hay una verdadera demonización, persecución del varón, y a las nuevas generaciones esto les va a hacer un daño enorme. Se está haciendo, vamos, que no. Para ir acabando ya con la entrevista, Alicia, el 8M, se ha dicho que se va a celebrar a pesar de la tragedia que supuso el año pasado, sí, con ese aumento, ¿no?, disparatado de los casos tras su celebración. Dice Irene Montero que se puede garantizar la seguridad de las mujeres, bueno, como ya dijo la última vez, ¿no?, y vimos que ellas eran las únicas que llevaban guantes de látex y que prohibieron, ¿no?, darse besos. Y ha salido hoy el cartel que pone en el cartel del ministerio, ¿no? Dice que España es feminista. A mí lo que me sorprende y lo que te quería consultar, ¿no?, te quería preguntar y que pedir una opinión, porque cada vez que Vox, por ejemplo, habla en nombre de España para decir que, por ejemplo, España apoya a Donald Trump, como sacó un cartel y que fue muy polémico, el gobierno nos acusaba de que no utilicen el nombre de España, la bandera de España, para representarles a ellos mismos. Y luego, sin embargo, el gobierno, con el cartel este, dice que España entera es feminista en su cartel. ¿Tú qué piensas? Irene Montero dice que si a Vox no le gusta el feminismo, el 8M, más feminismo, mujeres a la calle. Vamos a ver, desde hace muchísimo tiempo hay un doble baremo, hay un para juzgar los mismos comportamientos en unos y en otros. O sea, España no es feminista, es feminista su gobierno. Y es ese gobierno, es decir, el feminismo, y hay que entenderlo, no es una revolución desde abajo. España no es feminista, es el gobierno. ¿Por qué? Porque el feminismo es una revolución desde arriba. Una revolución de grupos que reciben dinero público, que tienen poder y que quieren mantener y ampliar ese poder. O sea, la gente de la calle, la mujer de la calle, no es feminista, salvo que haya caído en las redes feministas, salvo que haya sido engañada. No, o sea, no. Es una revolución desde arriba. El gobierno español es feminista. Los españoles no somos feministas, la inmensa mayoría, entre otras cosas, porque muchísimas mujeres nos damos cuenta de que el feminismo nos está enfrentando a los hombres que queremos. El feminismo trae una propuesta absolutamente inadmisible para cualquier mujer sensata, y es la lucha entre hombres y mujeres. Si paramos todas, paramos el mundo. Sí, si los hombres paran todos, también paran el mundo, porque son la otra mitad. ¿Y para qué queremos parar el mundo? ¿Para qué queremos? No queremos que el mundo avance. A ver, o sea, la propuesta es inadmisible. Muchas mujeres se dan cuenta de eso, de que el feminismo les dice que tienen que odiar a su padre, a su hermano, a su hijo. Entonces, pues muchísimas mujeres nos damos cuenta de que eso no. Lo que no se dan cuenta muchas mujeres, que dicen, yo soy feminista, pero no de esas. No, es que el feminismo hoy es solo eso. Entonces yo me declaro antifeminista, feminista de primera hornada, murió de éxito, todos somos feministas de primera hornada, y soy antifeminista porque hace mucho tiempo que ese feminismo murió de éxito. Y la última pregunta ya, Alicia. Hay muchísimas mujeres que están desencantadas con el feminismo porque realmente se sentían representadas por una ministra de Igualdad que decía que la mujer se tenía que labrar su propio futuro, que ellas eran el futuro del país, ¿no? Y luego hemos visto que esa señora, que esa ministra ha llegado a ministra por ser la mujer de... está en una casa pagada por un señor. Bueno, por su supersueldo de ministra. Utiliza a una niñera, ¿no?, que es del Estado, que es de un ministerio público, y hay muchas mujeres, ¿no?, que están desencantadas y que realmente ahora mismo están confusas, porque yo de hecho hablo con muchas mujeres de estas, ¿no?, que dicen que el feminismo ya no nos representa, que ya no es lo que era, que Irene Montero realmente se ha columpiado en todos estos aspectos. Entonces yo lo que te quiero preguntar ya concretamente es, ¿por qué todas estas mujeres deberían leer, deberían comprar tu último libro? Hombre, desde luego, si no tienen las cosas claras, en el momento en que lean ese libro y sepan
Todas las cosas, ¿de dónde vienen todas las cosas que dice la ministra Montero? Que no ha leído a ninguna de las autoras, simplemente tiene una especie de batiburrillo de eslóganes y de mantras feministas que trata de aplicarlos. Y además es que, claro, una persona que te dice que tienes que hacer lo que ella no hace, claro, o sea, pues dice, bueno, o sea, que lo que es bueno para mí resulta que no es bueno para ti. Tú a mí me dices que yo haga X cosas y tú estás haciendo otras. O sea, es que lo mismo que su señor marido cuando decía que todo político que se iba del barrio y se iba a un casoplón allí y tal, pues resulta que perdía contacto con la gente, y lo vemos en el casoplón, bien cerrado, que no deja a la gente ni siquiera pasear por su calle, vamos, que se fue de Vallecas en cuanto pudo. O sea, a ver, esas contradicciones que tienen esta gente, porque concretamente esta pareja de políticos, en mi opinión, son verdaderamente vividores, aprovechados de determinadas ideologías que han hecho creer a la gente, pero que de ninguna manera ellos creen en tal cosa. Yo sí creo que las mujeres tenemos que ser libres, que es estupendo que nos valgamos por nosotras mismas, que tenemos que elegir, y que la que quiera, contra lo que decía Simone de Beauvoir, la que quiera que se quede en casa cuidando a sus niños, y la que quiera que haga una carrera laboral. Pero por favor, no lo que quiera el feminismo, y no además en los trabajos que quiera el feminismo, y no dejando a los niños porque hay que salir a trabajar sí o sí porque quiere el feminismo. O sea, creo que las mujeres somos lo suficientemente inteligentes como para saber dónde está nuestra felicidad, ¿eh? Y para elegir nuestro futuro, sin toda esta pandilla de gente que está gastando dinero público en contar mentiras. Bueno, pues en Feminismo sin Complejos, tu último libro, supongo que abordarás todos estos temas de los que hemos hablado, que hemos tratado hoy, y animo, ¿no?, a todas las personas que están confusas con el feminismo, o al final personas que quieren interesarse un poco más por este aspecto, ¿no?, a pesar de que no sean feministas, o si lo son, da igual. Yo creo que este libro es para todos los públicos y aconsejo, ¿no?, encarecidamente que lo lean y que lo vean, porque efectivamente, además, Alicia es una estupenda escritora, es una gran política, y también te agradezco un montón que hayas aceptado la invitación del programa, y esperemos volver a verte pronto. Pues encantadísima, encantadísima de haber estado, y desde luego eso, o sea, es un repaso por todo el feminismo con todas las autoras más relevantes, se hace ameno porque se va hablando, se va explicando cada autora lo que ha aportado de estas cosas que nos pasan, es decir, de dónde sale la brecha salarial, de dónde sale lo de las brujas que no pudisteis quemar, de dónde salen ciertas oraciones feministas que se hacen, de dónde sale ese feísmo, esa reivindicación del feísmo en las feministas, de dónde sale esa reivindicación del lesbianismo, de dónde sale el echar a los hombres de las manifestaciones, van saliendo de distintas corrientes, de donde una cosa, por ejemplo, la teoría interseccional, el feminismo interseccional, que hace que cuantas, es decir, que sea una especie como de puntos de discriminación, es decir, si eres mujer tienes un punto, si eres lesbiana dos, si además eres discapacitada tres, si además eres negra cuatro. Entonces, claro, que hay castas, y naturalmente lo mismo que hay castas de súper discriminados, hay castas de súper opresores. Si eres hombre, si eres blanco, si eres heterosexual, vas apuntando puntos negativos, claro, y eres una lacra a la que se le puede, ninguna área a la que se le puede perseguir. O sea, vale la pena que lo lean, de verdad. Pues ya saben, todo ello en Feminismo sin Complejos, último libro de Alicia Verónica Rubio. Alicia, buena suerte en tu tarea política y también como escritora, y muchísimas gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios.
Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar.